Amigos y seguidores de la página ULEA en Ecuador, qué gusto saludarles en nuestro horario, esta vez de entrevistas vespertinas. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a nuestro invitado que tenemos para esta tarde. Se trata del decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el licenciado Mauro Andino Chancay, a quien en este momento saludamos. ¿Qué tal, licenciado Magíster? Buenas tardes, qué gusto saludarle. Un gusto a toda la audiencia de Radio Universitaria. Es un honor siempre regresar a casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese trabajo que vienen haciendo? ¿Cómo le ha ido con el tema matriculación, mi estimado decano? Muy satisfecho, en realidad. Créeme que me siento orgulloso de pertenecer a una institución que tiene una alta credibilidad en la comunidad universitaria de Manabí. Los estudiantes han respondido excelentemente. En la facultad tenemos el 97% de los matriculados. Nos falta un pequeño grupo que por cuestiones de gestión y documentación ya se están matriculando en lo que va la semana, completaremos. Pero en realidad lo que es, en forma general, estoy orgulloso de la credibilidad que tiene nuestra universidad, nuestras autoridades, pese a que hubo por ahí un intento de hacer boicotear la matrícula en la universidad. Es increíble y estoy orgulloso de nuestros estudiantes que han hecho caso omiso a cualquier cosa y confían en nosotros, confían en que estamos asegurándole una educación superior de calidad, pese a los tiempos de crisis que estamos. Perfecto, señor decano. ¿Cuántos estudiantes se han matriculado hasta la fecha y cuántos aspiran a tener? Hasta el momento tenemos 460 y nos faltan unos 15 o 20 más que están en proceso. Así que es muy poco lo que nos falta. O sea que de aquí hasta el 26 que duran las matrículas, tranquilamente puedan hacer el proceso sin ningún problema, no han tenido inconvenientes. Sin ningún. Yo la verdad que a las 12 del día ya teníamos 520 matriculados y eso me tenía muy feliz. En medio día de matrícula, ¿en qué? En 4 horas de matrícula teníamos ya la mayoría de los estudiantes matriculados. Yo sí debo agradecer al personal y a la Secretaría General que todos los problemas los resolvían al momento. El personal de informática de la universidad respondió. El departamento de la Dirección de Planificación Académica, las secretarias de la facultad, el personal académico de la Facultad de Comunicación respondió y gracias a eso creo que hemos recuperado muchísimo lo que es la credibilidad institucional. Perfecto. Ahora vamos, entiendo que su tiempo es muy ocupado, señor decano. Aparte de ser decano de la Facultad de Comunicación, usted es representante de la universidad ante el COE cantonal y entiendo que en este momento precisamente debería estar en esa reunión, pero ha hecho un paréntesis para estar con nosotros y por ello queremos aprovechar esta entrevista que será de media hora. Así es que quisiera preguntarle cómo está el asunto del profesorado, cómo están los maestros para empezar a trabajar ya con esta nueva modalidad que vamos a hacer, va a ser nuestra nueva realidad, nuestra nueva forma de vida, de recibir las clases de manera virtual. Bueno, el profesorado está listo. Como ustedes saben, hubo muchos cambios que hacer desde la planificación académica. Hubo que reestructurar porque no es lo mismo dar clase presencial y hacer que los chicos trabajen en práctica. Hubo que eliminar la parte práctica de las cátedras, por lo tanto se bajó horas. Para mí, una de las cosas que lamento que en este proceso hayamos que dejar afuera de la carga horaria compañeros profesionales importantes que nos venían acompañando a manera de contrato o contrataciones de servicios. Pero lamentablemente es la situación del país y más ahora que la situación de la educación superior está económicamente en crisis. Y esta universidad que viene atravesando, saliendo de una intervención, luego un terremoto y ahora esto, pero yo considero y admiro muchísimo la capacidad de gestión que tiene nuestro rector Miguel Camino para superar estos tres desastres inmensos que hemos tenido como universidad y esto, bueno, y esta pandemia que nos tiene a todos trabajando de una manera diferente, pero somos académicos, somos universitarios y nos acoplamos, mutamos a las necesidades que tenemos, sobre todo pensando en las necesidades de los estudiantes.
Y hablando de esa capacidad de mutar, de cambiar, de adaptarnos a la realidad que vivimos, ¿cuántos maestros tiene y todos ellos están en capacidad de poder trabajar ya con los estudiantes si, por ejemplo, las clases empiezan a finales o a inicios del próximo año, mi estimado decano? Bueno, sí, hemos tenido ya tutoriales con profesores especiales que la universidad ha dispuesto para que nos enseñen a manejar más las herramientas tecnológicas, las aulas virtuales, para poder brindar una educación no solamente más flexible, sino centrarnos más en lo práctico profesional de nuestros estudiantes. Porque en realidad el espíritu de que la universidad salga adelante con su semestre, el espíritu es que los estudiantes no detengan su formación profesional. Sabemos todos que la formación profesional, el título universitario, estar empoderado en su carrera, en lo que escogieron para estudiar, es lo que los va a sacar a futuro, a un futuro muy corto de esta crisis que estamos pasando. Confiamos en esos estudiantes de ahora, futuros profesionales, para que colaboren en esta crisis, porque el mundo no va a ser el mismo de hace 2 meses, va a cambiar mucho. Y ahí están nuestros profesionales, estamos comprometidos en su formación humana, humanística, para llevar adelante este proceso. Y sí, no es fácil, ha sido una tarea dura, pero confío muchísimo en, no me cabe la menor duda de que toda la planta docente de la Facultad de Comunicación está dispuesta a trabajar y se está preparando. Ayer hasta las 9 de la noche conversábamos y compartíamos sílabos, compartíamos planes académicos con los profesores y lo hacíamos a las 9 de la noche y a mí me llenaba de satisfacción. Perfecto. En cuanto a los estudiantes, no tendrán problema con el manejo de tecnología, pero tal vez ellos en el tema de conexión, en el tema del internet que tengan, tal vez en base a esas capacidades también pueden tener una que otra dificultad. ¿Ustedes han hecho tal vez una encuesta de acuerdo a los estudiantes que matricularon o les preguntaron si están en capacidad de poder trabajar de manera virtual de seguido, de corrido? Sí, se hizo una encuesta y el resultado fue, digamos que un 10% de los estudiantes que tenían problemas de conectividad. Pero al parecer poco a poco los han ido superando porque si no, no se hubiesen podido matricular. No hubiesen podido tener el contacto con nosotros, con la universidad, para ver qué problemas tenían y de qué forma lo íbamos a solucionar. Y ha sido general. Todos los estudiantes están ahorita conectados en este proceso de matrícula. Por lo tanto, tienen acceso, así sea por el teléfono, por el smartphone, accesibilidad a las redes de la universidad. Perfecto. Magdalena Bermúdez Villacreces dice, saludos licenciado Andino por el gran trabajo que está realizando en bienestar de la comunidad de la FACO. Soy Julián, trabajo en equipo, es lo más saludable y es lo mejor. Es el mensaje que envía Magdalena. Y también, por supuesto, yo haré una pregunta. Ahí está una, ¿qué es? ¿Estudiante, maestra o es seguidora de la facultad de mi estimado decano? Magdalena Bermúdez. Magdalena Bermúdez, nuestra colega decana de la facultad de que, bueno, antes se llamaba secretariado. Ah, ya, es la ella decana, justamente sí. Somos de esa época de profesionales, de esa generación de profesionales que entramos a la universidad y ahorita en estos tiempos nos ha tocado estar al frente de esta crisis y ella también lo ha hecho excelentemente bien. Mis felicitaciones a Magdalena, en realidad, excelente trabajo que ha hecho desde su decanato y los demás compañeros decanos. Créame, estoy orgulloso de pertenecer a este equipo de gente que ha hecho que la universidad salga adelante. Decano, nadie se había preparado para la situación que actualmente vivimos, pero la Facultad de Comunicación es una facultad muy importante en el término comunicacional para poder trabajar dentro de la universidad. Entiendo que desde allí también se están preparando muchos productos. ¿Cómo está ese asunto, decano? Sí, en realidad, desde la facultad y de la dirección de información de la universidad, hemos generado muchos productos, estamos colaborando con todo lo que es la crisis a nivel local y a nivel provincial, con el gobierno provincial estamos plenamente enfocados, con el COE provincial también tenemos permanente conexión para tener una visión clara en qué podemos servir. Creo que la universidad ha cumplido. En toda esta crisis, la universidad ha hecho un esfuerzo tremendo para ser parte, no solamente espectador de la crisis, sino parte de las soluciones que se están dando. Esta crisis jamás. Yo tuve 8 años
como técnico de gestión de riesgos, justamente también en la parte de comunicación. Y ahí nos preparábamos para todo, para el peor escenario de desastres, pero para una crisis pandémica sanitaria jamás. Jamás, eso solo lo veíamos en la película y ahora lo vemos. Y vemos cómo nuestros amigos, familiares están padeciendo, nuestros compañeros de trabajo. Quiero saludar a la familia de José Manuel Mera, que está ahorita enfermo. Él, su familia, están atravesando una crisis por este COVID. Así que todos estamos sufriendo. Todo esto, pero seguimos adelante y lo seguimos haciendo por ello. Queremos que cuando José Manuel regrese con ganas a trabajar y encuentre su facultad firme para trabajar. Lo vamos a hacer por él también. Perfecto, y ya que lo menciona, otros compañeros, otros maestros o tal vez compañeros de trabajo o la familia ha sufrido esta situación de la pandemia que está viviendo el mundo entero, licenciado. Bueno, colegas docentes de la universidad, sí hemos tenido muchos casos, y familiares de nuestros docentes han muerto, fallecido algunos, familiares de nuestro rector. Nadie está fuera de padecer esta crisis sanitaria, absolutamente nadie. Y tenemos que seguir adelante porque nosotros somos seres humanos, pero y podemos irnos de la vida terrenal, pero la institución, nuestra sagrada institución debe seguir adelante. Vamos a dar hasta el último esfuerzo por ello, por las futuras generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos, por ellos. Al margen de lo que representa esta situación, que cada que la hablamos queremos decirle el virus innombrable, no queremos acordarnos de él y que es nuestra realidad. Al margen de esto, desde la Facultad de Comunicación, ¿cómo se ve esta situación? ¿Una oportunidad para... qué sé yo, usted lo dijo hace unos minutos, mutar, cambiar, hacer algunas cuestiones distintas para mantener nuevos esquemas de trabajo, hacer otras actividades de las que hacíamos? ¿Tal vez se la está viendo así o cómo la ven desde la Facultad de Comunicación? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene esta crisis es justamente la comunicación. César, tú y yo sabemos que cuando no se genera buena información, nosotros los periodistas necesitamos generar información, y si la fuente nos es esquiva, se nos cierra la fuente de información, pues la información no va a ser nítida, no va a ser clara, y eso va al final a transformarse en una desinformación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo veo desde el municipio un gran trabajo que se ha hecho. El alcalde de Manta y otros alcaldes han hecho un gran trabajo en mantener a la gente informada, pero la información no solamente la maneja el COE cantonal o el COE provincial, también la manejan otros estamentos como el Ministerio de Salud Pública. Y tenemos que esperar, ser respetuosos a lo que nos dice la ley, tenemos que esperar que la información salga de ellos. O sea, si fuera un poco más ágil la información, pudiéramos ser más efectivos. Los comunicadores tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad no es informar por informar. Nuestra responsabilidad social nos lleva a dar una información, sí, veraz, pero una información que esté proyectada hacia el bienestar, hacia la tranquilidad, hacia la salud mental de los oyentes y los televidentes. Tenemos que, para dar una información, pensar en la salud mental de la gente que la recibe. No puede ser que mandemos información que, sin dejar de ser verdad, sea muy exagerada o sea descontextualizada para enfermar gente. No es que no solamente la gente se esté enfermando del coronavirus, la gente se está enfermando de problemas psicológicos muy serios. La gente, sobre todo los mayores y los niños, sufren de nervios, tienen mucho miedo. Y yo creo que la responsabilidad social de nosotros comunicadores debe empezar por ahí. La salud mental de nuestra población, de la gente que nos escucha. Perfecto, licenciado. A quienes se integran recién a la página Ulián Ecuador, estamos en diálogo con el licenciado, el magíster Mauro Andino, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con quien estamos abordando distintas temáticas. A propósito de ello, magíster, ¿cómo hacer en esta situación? Algunos colegas, algunos compañeros han optado por crear nuevos medios de comunicación, y eso nos parece genial, nos parece muy bueno, porque estamos ejerciendo para lo cual fuimos formados. Sin embargo, hay otras personas que tal vez no han pasado por la universidad y no tienen esa formación ética para poder
manejar una página y están manejando información falsa. Usted lo acaba de decir, la población se está enfermando del COVID-19, pero más daño le está haciendo el tema psicológico, el miedo, el temor, y ello hace que el COVID tenga facilidad para afectarnos más aún. Sí, mi estimado César, así es. Lamentablemente, pues las redes sociales, y parece que en estos momentos de crisis no se está aplicando la ley. La ley prohíbe todo eso. La ley lo prohíbe, es expresa. Incluso más aún en estado de excepción, más aún. Pero hay tanto que hacer por la población que ahorita pocos se están preocupando en la salud mental que se está deteriorando por la desinformación. Yo creo que también deberíamos pensar que hay otro frente, no solamente el frente en los hospitales, no solo el frente de la seguridad. También hay un frente de la desinformación que hay que empezar a atacarlo, porque nos está haciendo mucho daño. ¿Qué podemos hacer los comunicadores para dar salud mental a la comunidad, señor decano? Ya no los medios tradicionales, las radios, los canales de televisión, que son muy pocos en Manabí, ¿qué otros medios podemos utilizar para hacer que la gente tenga esa salud mental? Como comunicadores me refiero. Bueno, más que como comunicadores, pensemos como ciudadanos conscientes. No replicar falsa información, por más que te parezca interesante, bonita o demás. No replicar. Si recibes una información, por favor, dirígete a Google y averigua si esa información tiene una fuente válida para que luego la comentes, la postees, la repliques. Primero, sepamos si esa información es buena, es válida y es positiva. La información negativa nos está haciendo daño. Y si tomamos la responsabilidad social como comunicadores, como verdaderos comunicadores, aunque no tengan título, aunque estén aprovechándose de esto, ahí es cuando el ciudadano tiene el poder de eliminarlos de sus cuentas, bloquearlos. Y se dan cuenta que le falsearon un antecedente, que en los tiempos de crisis es cuando más tenemos que cuidar lo que decimos y lo que mostramos. Perfecto. Napo García dice, saludos, gran gestión, licenciado Mauro Andino, un abrazo. Hay una situación ahí que también viene, y no quiero ser abogado de Dios y del diablo, como dicen por allí, pero quisiera preguntar otra situación, señor decano. Es verdad, hay mucha gente que está cayendo en la desinformación y maneja información errada, pero también hay ese criterio de muchos comunicadores, y lo digo a algunos colegas comunicadores, de que como que se oculta información a veces por parte de las autoridades. Y, por ejemplo, y le pongo un ejemplo, valga la redundancia, lo que pasó a nivel nacional. Se decía que habían tantas personas fallecidas, cuando la realidad de la gente que estaba trabajando en las calles decía, pero la realidad es otra, vemos otra situación. Nosotros captamos que hay otra situación como periodistas, como seres humanos, se nos está ocultando información. Y es allí donde, ¿cómo hacer? Estamos en medio. Por acá nos dicen que está mal, de pronto está muy mal replicar noticias negativas, pero por acá nos están mintiendo y nos están diciendo que no, que el problema no es ese, cuando en realidad estamos viviendo una situación como esta. ¿En qué se puede ubicar ahí el periodista? ¿Cómo puede de alguna manera salir de este atolladero? Porque son dos frentes que de pronto lo ponen entre la espada y la pared. Es verdad que el manejo de la información oficial ha estado desde un inicio muy mal llevada la información oficial. Pero si a eso le vamos a sumar el pésimo trabajo que haga un mal comunicador, no estamos ayudando a levantar la crisis, no somos positivos, no somos propositivos. Yo considero que si no tienes información comprobada, contrastada, al menos empieza a crear información positiva. Crea información positiva, no estoy diciendo que te inventes una noticia. Que empieces a ser parte de la comunicación positiva, empezar a mandar mensajes positivos, bombardear, que hay que cuidar la distancia cuando estés en la calle, cuidarte de todo, usar correctamente la mascarilla, usar o no usar los guantes, qué tipo de precauciones tomar en tu casa. Si bombardeamos de esas noticias, ayudamos más que nosotros recreando nuestras propias noticias. El protocolo para entrar a la casa, cuando tú llegas de la calle y entrar a la casa, es un protocolo muy estricto. Debiéramos insistir, los comunicadores que no tienen nada que informar, debieran insistir, créanme, la población se va a sentir agradecida y se va a acordar. Si la gente que tiene que salir de su casa y regresar todos los días y aplica lo que los buenos comunicadores les dicen, ¿cuál es el protocolo para entrar a tu casa? Termina la crisis y nadie en su casa fue infectado porque trajiste el virus de fuera, se van a acordar, puchica, salimos invictos porque yo hice lo que tal comunicador me decía que hiciera.
y se van a acordar de su medio de su, y de ese comunicador. Y no se van a acordar de los comunicadores que hicieron escándalo, de esos comunicadores que reposteaban supuestos quema de cadáveres en Guayaquil que no eran otra cosa que fundas de basura. Sin embargo, la población empezó a creer. César, hubo un caso acá en Mana. Se estaba quemando un restaurante en la ciudad universitaria y un grupo de señoras empezaron a postearse que estaban quemando cadáveres y que ya estaban los bomberos y estaban las policías y estaban retirando los cadáveres. Yo llamé al cuerpo de bomberos y me dijeron, licenciado, se está quemando, es un restaurante. No se está quemando nada, no, es un restaurante y ya tenemos controlado el incendio. Sin embargo, de un conato de incendio ya estaban quemando cadáveres en la ciudad universitaria. Esas cosas. Y de eso se hicieron eco a nivel internacional incluso. Imagínense. Entonces, eso tenemos que cuidar. Daño. Si no tenemos nada bueno que decir, entonces busca la manera de ser constructor de una buena comunicación. Haz que la gente crezca. No que la gente decrezca, que se involucione, no. Esos no son comunicadores, esos son criminales, son criminales. Me parece. Muy bueno su comentario. Leonardo León dice, salud mental, muy acertado comentario. Aquí en Italia, desde Italia deduzco que escribiendo, se trabajó mucho con ese tema porque el miedo descontrola el cerebro y en consecuencia bajan las defensas. Y ahí ataca el problema. Muy bueno, dice el comentario. Excelente. Hay otro que nos envía esta vez, dice Rocío Piguave Pérez. La ULEAN entregó el plan de estrategias de reactivación económica al GAT Manta mediante la mesa número 4, que lidera el rector con aportes del gobierno municipal y aportes significativos de decanos, entre otras mesas, como el magíster Mauro Andino. ¿Qué tal ha ido con esa situación, señor decano? Imagínese cómo una universidad que ha padecido tantas cosas se topa con esta crisis y en vez de hundirse en esa crisis, en vez de incluso de ponerse a gritar, a ponerse a reclamar dinero que nos corresponde por ley como institución, somos propositivos. La universidad está liderando los nuevos protocolos para la reinserción productiva del cantón y de la provincia. Esas son cosas que aportan a la crisis. Esa es la manera de aportar a la crisis. Necesitamos que la gente trabaje. Necesitamos que circule alimento. Necesitamos que la productividad no se para. Pero el momento que se para la productividad, el momento que no hay dinero, ahora que ya estamos saliendo dicen que estamos saliendo de la emergencia y entramos a una crisis, esa crisis tenemos que manejarla muy bien para que no se convierta en un caos. Mañana, cuando la gente ya no tenga plata para alimentarse, van a empezar los saqueos, los robos, etc. Eso lo podemos detener ahora. Los comunicadores podemos detener ahora ese criterio de la gente. Sí, la reactivación económica es importante con todos los parámetros de bioseguridad. Se puede hacerlo. Tenemos que convencer a la gente que se puede. Mire, yo escuchaba en Santa Maranita, en un hostal en Santa Maranita, se están hospedando los manavitas, los mantenses que vienen del exterior, que llegan al aeropuerto de Manta, que se aperturó para que los mantenses, los manavitas, no tengan que hacer cuarentena en Quito, que les cuesta muchísimo. Gracias a la Cancillería y las embajadas de cada país, se ha logrado que esos vuelos lleguen a Manta a dejar a los manavitas acá. Pero ahora en Santa Maranita hay por ahí voces que por qué van a dejar a esos extranjeros que vienen, los van a dejar al hotel de Santa Maranita. Por favor, el virus no está en el aire, no está en el aire, no está en el ambiente, no le hacen nada. Se está reactivando esos empleados de ese hotel con todas las medidas de seguridad. Volvieron a trabajar la cocina, el mantenimiento del hotel. Sí, y ahí fluye dinero. Hay reactivación económica. Eso es reactivación económica. No tenemos que ser satanizar las cosas. La reactivación económica, si se la hace, si se cuida mucho los protocolos que la universidad ha planteado, estoy seguro que no va a generar focos de epidemia. No, porque por eso la universidad lo ha planteado de forma académica y científica. Hay una serie y un equipo grande que lo ha planteado y lo ha hecho muy bien. Yo respeto muchísimo
y les agradezco también a ese equipo que colaboró para estos protocolos de bioseguridad de reactivación, porque tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. La ciudad se puede hundir si no produce. Perfecto, señor decano. Permítame dar lectura a un mensaje que envía nuestro director de la DIRSI. Saludos al decano Mauro Andino. La FACO junto a la DIRSI están trabajando conjuntamente en la información institucional y sobre los resultados de las mesas técnicas de apoyo desde la ULEAN. Y a propósito de los resultados de las mesas, ¿será otro motivo de otra entrevista para hablar ya en este caso como podemos seguir conversando. Representante de este tema, pero en todo caso ahora centrado como decano también hay algunos saludos. Dice Giancarlo Santos, felicidades señor decano, señor rector y toda la comunidad universitaria por toda la resiliencia haciendo frente a esta pandemia y a sus conflictos. Usted lo decía, como comunicadores podemos hacer mucho. Lo que pasa es que más nos gusta en algunas ocasiones, y eso, perdóneme, lo voy a decir, a nuestra gente le gusta más el sensacionalismo. Tanto que yo he escuchado a personas que no son periodistas, sino que leen el periódico y dicen, uy, el periódico hoy día está malo, no hay ningún muerto. O sea, nos gusta el sensacionalismo y lastimosamente hay quienes se encargan de dar o de alimentar ese sensacionalismo. Y a veces a los que dicen cuestiones como las que usted dice, que hay que alimentar a la gente con cuestiones positivas, que decirle qué es lo que hay que hacer, que todo el otro, no tiene noticia buena que decir. Y a veces se van por otra situación. Pero realmente ese es el rol del periodista, el que tenemos que mantener, licenciado Mauro Andino. Mira, César, por ejemplo, ¿qué tal si una de estas radios virtuales o estos medios virtuales hacen un concurso de cómo es tus protocolos familiares de cuidarte? ¿Ya? Uh-huh. Y la gente va a participar, te aseguro que la gente va a participar y va a mostrarse como familia cómo se están protegiendo. Eso es más sano que estar saliendo a la calle a ver quién se ha muerto o andar buscando rumores. Haz que la gente se muestre que está sobreviviendo porque se está cuidando. Muestra a la gente. A la gente le encanta que la muestre. Y medio, les encanta. Pero muéstrelo de manera positiva. Los niños, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Qué están haciendo los niños en esta época que deberían estar estudiando? Hagamos que los niños se sientan mejor. Perfecto, me parece muy buena su idea. O sea, nos falta un poquito tal vez de creatividad, señor decano. Debemos utilizar la creatividad para llegar de una manera más eficaz y captar más audiencia con noticias positivas, ¿sería? Yo creo que lo que falta es conciencia, César. Falta conciencia. Mucha conciencia todavía. De los que tienen este poder de manejar un medio, les falta mucha conciencia. Creen que es cuestión de... que creen que la información... creen que la comunicación es dar malas noticias. Están equivocados. La comunicación no es dar malas noticias. Yo aprendí en gestión de riesgo algo importante. A mí me importaba más mostrar al público cómo se puede evitar que mueran 10 personas a mostrar cómo murieron 10 personas. Y eso podemos hacerlo todos los comunicadores conscientes. Perfecto, casi llegamos a la media hora de entrevista, mi estimado decano, y vuelvo a insistir, tendremos la oportunidad de nuevamente dialogar, pero ya en otro plano, como representante del COE de la ULEAN ante el COE cantonal y también como ex funcionario de la gestión de riesgo de nuestro país, que tiene mucha experiencia que comentar. Hoy lo hemos hecho desde el punto de vista como decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también el rol que ocupan los periodistas que lógicamente están saliendo desde este decanato, desde esta dirección de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Señor decano, no sé si algo se nos queda en la parte final que pueda compartir yo quisiera agregar, a la comunidad. Yo quisiera agregar algo. Es verdad que la crisis no se la ha manejado correctamente. Eso es decir que el gobierno la ha manejado correctamente es tapar el sol con un dedo. Eso. Pero no por eso nos vamos a echar a morir. Todo lo contrario. Si las noticias te dicen que el gobierno te está mintiendo, que están manejando mal la crisis, que el sistema de salud ha colapsado, entonces no es para que yo me ponga a llorar de miedo, es para que me ponga a pensar, si ellos no me van a cuidar, me tengo que cuidar yo. Cuidar yo solo. Si ellos no van a cuidar de mi familia, a mi familia la tengo que cuidar yo. Eso es lo que tenemos que pensar. No estamos en época de sentarnos a llorar por una crisis. Estamos en época de pensar a salir de la crisis. Una preguntita que se me estaba quedando. Axel Moreira dice, ¿las clases serán 100% virtual o semipresencial, mi estimado decano? Hasta el momento se ha dicho que han sido 100% virtual. Totalmente virtuales y hemos desestimado muchos temas de prácticas por obvias razones.
El componente de práctica de cada asignatura ha sido eliminado, por lo tanto se redujo la cantidad de horas que van a recibir los estudiantes. Y como va a ser asincrónica, pues pueden, ellos tienen la opción de dejar, de bajar de la plataforma la clase que dio el profesor y escucharla y hacer las tareas cuando en los tiempos que se ha dicho. Aparte de eso, están una carga especial, que es la carga de tutorías académicas virtuales, en donde el estudiante que no entendió bien algo puede comunicarse por las plataformas o incluso por teléfono para que los estudiantes tengan una educación de calidad. No estamos cerrados, es algo que hemos comprendido muy bien. Esto es una tarea muy difícil, pero también tenemos que hacerla flexible, muy flexible. Nadie de nosotros, a mí nadie me preparó para ser un profesor virtual, me estoy preparando para eso, porque de eso depende no solamente mi institución, no solamente mi trabajo, depende el futuro de esos chicos que tenemos adelante. Perfecto, estamos casi al cierre de la entrevista con el magíster Mauro Andino Chancay, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y ya estaremos listos para un diálogo también con el doctor Temístocles Bravo Tuárez, decano de la Extensión del Carmen, en brevísimos instantes. Antes de ello, Rosa María Chávez Anchundia, saludos, estimado Mauro. Saludos, la creatividad con el positivismo son una receta muy importante, lo dice ella. Hay otro mensaje también que nos ha enviado Cedefer Manta Internacional S.A. Felicitaciones, licenciado Mauro Andino. La voz de los comunicadores es fundamental en esta crisis. Saludos también desde el gremio de arquitectos de Manta, dice el mensaje que nos acaba de llegar. Y otra preguntita ya para el final. Las prácticas de la comunicación, ¿cómo serán? Lo dice Manuel Mera, lo pregunta. ¿Cómo se harán? Bueno, habrán ejercicios virtuales que se pueden desarrollar a través de la tecnología. Cuando yo fui estudiante, cuando tú fuiste estudiante, César, no teníamos estas alternativas tecnológicas de ahora. Teníamos que arreglarnos incluso con tiza y pizarrón. Exactamente. Pero las alternativas que nos da la tecnología es increíble. Yo ya he tenido experiencia de ser profesor virtual en la universidad, en ciertas materias, y créanme que los estudiantes me dejan sorprendido con esa capacidad tecnológica que tienen. Se puede hacer muchísimas prácticas en todo sentido, siempre guardando las seguridades, siempre pensando que vas a crear algo positivo y por lo tanto lo positivo no te puede dañar. Así que hay tantas herramientas en esta tecnología del siglo XXI que la imaginación quedó obsoleta. Ya la imaginación no tiene límites. Todo lo que tú te imagines lo puedes crear. Todo, absolutamente todo. Perfecto. Gracias, licenciado Mauro Andino, por su tiempo. Entendemos que se va a una reunión del COE de aquí, tendrá una reunión también con los maestros, tratando de, lógicamente, coordinar todo el asunto del engranaje que tienen dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Gracias, de verdad. Hasta la próxima, licenciado. Un abrazo a todos, un abrazo a la audiencia de Radio Universitaria, mi radio del alma. Cuídense mucho. Ulean, Ecuador. Ulean, gracias. Ecuador. Gracias, muy amable. Ha sido el licenciado Mauro Andino Chancay, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con quien hemos mantenido este diálogo abierto en cuanto a la situación que vive precisamente no solo el mundo, el país y, cómo no, nuestra ciudad y nuestra universidad en cuanto al trabajo que se viene haciendo también dentro de la misma. En brevísimos instantes ya tendremos el diálogo también que haremos con el doctor Temístocles Bravo Tuárez, él es decano de la Extensión El Carmen. El decano de la Facultad de Comunicación, quien acaba de hacer su intervención en este instante, nos ha dicho que la matriculación ha sido un éxito, que les ha ido muy bien. Hemos hablado también del tema en cuanto a la preparación de las clases de manera virtual, cómo están los maestros, dice que se están preparando, al igual que en todas las facultades. Lógicamente, esto no es que nos coge como novatos, pero sí nos sorprende un poco, porque pensábamos que tal vez a futuro se podía utilizar la clase virtual. Es más, muchos estudiantes, y hablo propiamente por mi hijo, ya estaban utilizando las clases de manera virtual, pero paulatinamente y poco a poco. Pero con esta situación que ahora vivimos, pues la realidad cambia y nos viene, valga la redundancia, una nueva realidad, la cual tendremos que acostumbrarnos a trabajar de manera virtual. Nos ha hablado de aquello, también cómo se están preparando para que los estudiantes puedan acceder todos a estas clases virtuales. Y, por supuesto, hemos hablado del rol del comunicador, de aquel que sale de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
cómo debe hacer, cómo debe trabajar, cómo se debe comportar y otras situaciones más que han sido muy relevantes. Ya estamos entiendo en brevísimos instantes con el doctor Temístocles Bravo Tuárez, quien es el decano de la extensión del Carmen. Prevengo a nuestros compañeros que están allí trabajando, nuestra dirección de comunicación precisamente con el enlace, y ya lo tenemos ahí en pantalla, si no me equivoco. Doctor, buenos días, buenas tardes, qué gusto poder saludarlo desde la extensión El Carmen. ¿Cómo ha estado el periodo de matrículas? ¿Cómo está el trabajo que se viene haciendo allá? Bien, buenas tardes y gracias por la oportunidad que me brinda de esta manera poder dirigirme a toda la comunidad universitaria. Con lo que respecta a su pregunta, le podría decir que excelente en todos los aspectos, debido a una coordinación de nuestro líder máximo, como es el doctor Miguel Camino, coordinación con el vicerrectorado académico, los directores, secretaría general, y nosotros fuimos simplemente un complemento, ¿no? Eso es el éxito que hemos tenido, especialmente acá en el Carmen, donde tenemos un 98% de la matrícula total. Un antecedente que es notorio en el Carmen, la población estudiantil nuestra, el 30% está en la zona rural, ¿no? Esto significa que no, algunos estudiantes no tuvieron la conectividad a internet oportunamente y estamos en ese proceso todavía, licenciado. A propósito de ello, ¿cuántos estudiantes ya se han matriculado de cuántos que aspiran tener, mi estimado doctor? Bueno, exactamente tenemos 1,564 estudiantes. La oferta académica eran 1,600, ¿no? Entonces nosotros aspiramos el 100% de los estudiantes, ¿no? Porque mire que hicimos una especie de empoderación de los docentes, donde nos armamos equipos de profesores empoderados totalmente para ayudar a matricular a los estudiantes. Porque somos 1,600 estudiantes acá, licenciado, y no es fácil la cosa, como le decía, por la nuestros estudiantes tienen su vivienda en la zona rural. Perfecto, o sea que si hablamos de un 30%, estamos hablando de unos 400 y un poco más de estudiantes que están en la zona rural. ¿Cómo se hará con ellos en todo caso, mi estimado decano, doctor Temístocles Bravo, tomando en cuenta de que tendrán que recibir las clases de manera virtual y los profesores tendrán que llegar hasta ellos? Sí, correcto, como está la nomenclatura, tenemos que darles la facilidad de ser flexible en todos los aspectos, obviamente sin perder la rigurosidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a ser la vía WhatsApp, teléfono, todas las vías necesarias para que el estudiante no deje de ir a la universidad. Y lo más importante, de pronto fácil fue matricular el 98% y casi el 100% posiblemente. Lo más difícil va a ser que ese estudiante no deserte de la universidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente con acompañamiento permanente al estudiante. Que el estudiante no se sienta que está aislado, que está abandonado, sino más bien acercarnos más y mejor para que el estudiante ingrese a la aula virtual permanente y esté en contacto con el docente, ¿no? Perfecto, mi estimado decano. Prevengo una situación y es que nos vamos a extender un poquito más en esta entrevista porque entiendo que usted como decano del Carmen está cumpliendo justamente un año de gestión y más adelante hablaremos un poquito del tema, correcto, mi estimado decano. Hablemos un poquito ya hablamos de los estudiantes, del profesorado. ¿Cuántos profesores, cuántos maestros tiene o cuánto personal tiene a su cargo en el Carmen? Bueno, nosotros tenemos docentes entre contratados y de nombramiento, tenemos 66 docentes. Ya, y en ese sentido se han venido preparando, bueno, todo nos cogió un poco de sorpresa esta situación. La preparación tal vez venía previa a otras situaciones, pero no esperando que se diera la realidad que hoy estamos viviendo. ¿Cómo está la preparación de ellos para poder impartir las clases virtuales hacia los estudiantes? Bueno, como le dije hace unos momentos, el docente de la extensión del Carmen está profundamente preocupado y esa preocupación hace que nos preparemos permanentemente. Como le decía también, conocemos que el docente virtual tiene o debe tener otras características y nos estamos preparando precisamente para estar al acorde a la exigencia del siglo XXI y que los estudiantes salgan convenientemente preparados a ejercer su profesión, ¿no? Perfecto. Javier Chumo Muñoz dice, saludos doctor Temístocles Bravo, gran trabajo en la extensión del Carmen, haciendo historia en el nivel de estudiantes matriculados. Es el saludo que le está llegando del primer estudiante que nos escribe hoy día, doctor. No, es parte del trabajo de uno,
uno es funcionario público y como el término lo indica, para servir al público, y en este caso servir nuestros estudiantes, ¿no? Para eso estamos acá, ¿no? Para trabajar en unión con nuestro rector, el líder máximo de nuestra universidad, el doctor Miguel Camino Solórzano, ¿no? Perfecto. ¿Qué características tiene que tener un maestro que trabaja con la virtualidad a diferencia del que trabaja en las aulas? ¿Y qué características tiene que tener ahora un estudiante también para trabajar de manera virtual, mi estimado decano? Bueno, el docente, sin temor a equivocarme, primero debe ser un ser humano muy sensible, ¿no? Un ser humano que sea empático con sus semejantes, que entienda la situación del estudiante, que comprenda las circunstancias y de esta manera hacerle al estudiante que entienda que son las circunstancias que vivimos que nos ponen en esta situación, ¿no? Y el estudiante tener mayor predisposición, mayor actitud al aprendizaje. Son características que debe tener un estudiante en esta situación, porque si no hablaríamos pues ya de la deshonestidad académica, ¿no? Esto ya depende de la persona, del estudiante. Perfecto, doctor. Hay mucha preocupación en Manabí por esta situación del COVID-19 que ha aparecido en toda la provincia, y el Carmen no está exento a aquello. Por esta situación, Anthony Delgado dice, ¿cómo se realizarán las prácticas en las fincas? ¿Cómo se hará, tomando en cuenta que mantener el distanciamiento y todas aquellas situaciones nos salvan la vida? Bueno, verá, en este semestre por disposiciones de la máxima autoridad no va a haber prácticas preprofesionales en este semestre, ¿no? Precisamente para precautelar, para cuidar la salud de nuestros estudiantes, ¿no? Se va a hacer otras cuestiones que van en beneficio del estudiante, como mayor tutorías, y las prácticas las vamos a dejar posiblemente para el segundo semestre, ¿no? Es decir, para el 22. ¿Cuántas carreras maneja la extensión de El Carmen, estimado decano? Bueno, tenemos actualmente 4 carreras que son agropecuaria, tenemos ciencia de la educación, tenemos informática y contabilidad y auditoría, ¿no? Perfecto. La dirigencia de la Unión Estudiantil dice felicitaciones, doctor Temístocles Bravo, por sus labores, total respaldo de la dirigencia estudiantil por su inmensa labor que está desarrollando. Bueno, agradecerle a los jóvenes, ¿no? Obviamente que se ha hecho un decanato diferente, un decanato de puertas abiertas. Se ha hecho una coadministración, ¿no? Aquí administramos tanto los docentes como la parte administrativa y los estudiantes, ¿no? Es una coadministración que se ha venido realizando desde que me posesionó nuestra autoridad, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿me ayudaría un poquito, por favor, haciendo que su lacto, doblándole un poquito para que tiene mucho techo, para que le cubra más? Sí, un poquito más adelante, por favor, para que se vea mucho mejor y pueda estar exactamente. Ahí estamos. Mucho mejor, gracias, muy gentil, gracias, por su gracias. Colaboración. Tenemos más saludos, dice Douglas Anzules, felicitaciones, buen trabajo, señor decano Temístocle, que siga funcionando y fortaleciendo principalmente las fincas, pero lógicamente usted lo acaba de decir, habrá que en este semestre, cabe el término, aguantar un poquito el asunto hasta que se logren otras situaciones y mejorar esto del COVID-19. Sí, gracias al amigo. No, en eso estamos y tenga la certeza que no vamos a desmayar y que estamos pendientes de la finca, obviamente que están un poquito ahorita porque no tenemos estudiantes, están un poquito abandonadas, pero el personal de guardia y mi persona están permanentemente visitando nuestra granja, ¿no? Que si ustedes conocen que el Carmen es un territorio y florece todo árbol, ¿no? Y que es una producción altamente ganadera dentro de la provincia de Manabí, y pues bueno, la producción de lo que consumimos es una despensa prácticamente para la provincia de Manabí y el país, mi estimado decano. Sí, como le decía, el Carmen es un clima único, clima que casi llueve los 12 meses del año, donde aquí se produce la producción más fuerte, el plátano, y la ganadería. Todos conocemos que hay un pasto espectacular donde aquí el agricultor, el ganadero, vive feliz, ¿no? Porque le da su rentabilidad para vivir cómodamente. Perfecto. Oiga, usted es muy querido. No paran los mensajes de felicitación y de saludos. Javier Salcán, felicidades, doctor Temístocles Bravo. Gran trabajo, éxitos en su gestión. Y bueno, y son muchos, muy pocos los que salen. Otros se quedan, lógicamente, precisamente por
en honor al tiempo. Yandri Manuel Alcibar Macías, saludos cordiales, felicitaciones por la labor ardua que desempeña el doctor Temístocles Bravo. Doctor, a propósito del trabajo que vienen haciendo, ¿cómo está el tema maestrías en la, allá en la extensión del Carmen? Mire usted, yo tengo que siempre nombrar a nuestro líder máximo, el doctor Camino. Cuando le hicimos la propuesta de crear, él, sensible a estos requerimientos, dispuso de forma inmediata que se haga el trámite para crear nuevas carreras. Íbamos también con las maestrías y las carreras técnicas. Lamentablemente, pues, este problema mundial vino a coartar ciertas situaciones que nos dejan en stand-by, ¿no? Hasta ver qué pasa en lo posterior, ¿no? ¿Qué carreras tiene actualmente la extensión y cuántas se iban a crear? ¿Cuáles eran? Pues, tenemos cuatro carreras, ¿no? Tenemos auditoría, tenemos agropecuaria, tenemos informática y ciencia de la educación. Y se iban a crear tres carreras más, que era administración de empresa, venía una de ciencia de la educación, educación inicial, y venía posiblemente pedagogía de los idiomas. Esas son tres carreras que traíamos. Y también estamos en el proceso, que eso todavía creo que está en pie, dos carreras técnicas de un año, que era electromecánica y la otra era una relacionada con la salud, ¿no? No se ha descartado aquello todavía, simple y llanamente está en stand-by, entiendo, mientras esta situación perdure. Sí, verdad, licenciado, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Esperemos que retomemos el asunto y se llegue a su feliz culminación, ¿no? Perfecto. Para quienes recién se conectan, estamos en diálogo con el doctor Temístocles Bravo Tuárez, decano de la extensión El Carmen. David Napoleón Vera Bravo dice, bien, doctor Temístocles Bravo, se ha evidenciado el cambio que tuvo la extensión desde que lo nombraron decano. Saludos, un abrazo. Sí, bueno, verá, todos los decanos ponemos un granito de arena, ¿no? Todos los decanos hicieron su parte, ¿no? En su debida oportunidad. Y a nosotros nos ponen licenciados para trabajar en beneficio de la extensión. Y como le decía hace unos momentos, esto es un trabajo mancomunado. Todos los estamentos de la extensión se cambió y obviamente se cambió la imagen de la universidad en su infraestructura, en su pintura, pero esto fue gracias al apoyo de nuestro rector, que nunca nos quitó el apoyo, más bien nos impulsó a seguir trabajando para cambiar esto. Y obviamente el personal docente con una actitud, una predisposición al trabajo, a la ayuda. Entonces, por eso se ha cambiado. Mire usted que cuando yo llegué no funcionaba la parte eléctrica, no había aire acondicionadores, y todo eso fue por el apoyo del rector, de los compañeros docentes, la autogestión, y hoy por hoy la extensión está en un 99% climatizada, ¿no? Perfecto. Rafael Torres dice, doctor Temístocles, buen trabajo, buena administración, siga administrando con transparencia, tal como lo ha hecho hasta ahora. Hay otro mensaje también que nos llega y nos dice, están llegando de verdad bastantes. A ver, tenemos otro de Yandri Manuel Alcibar Macías. Saludos cordiales, felicitaciones por la labor ardua que desempeña el doctor Temístocles en el Carmen. David Napoleón Vera Bravo, lógicamente bien, doctor. Y Rafael Torres, doctor Temístocles, buen trabajo, buena administración. Sigue adelante. Gina Gabriela Lor Moreira, felicitaciones, decano, por el primer año de su gestión. Continúe con el trabajo que está desempeñando por el bienestar estudiantil y universitario de la zona norte de Manabí y, por supuesto, de todo un país que lo admira, lo respeta y lo quiere. Y a propósito, ya que hablamos de aquello, ya que este estudiante le felicita por este año, usted está cumpliendo justamente un año de gestión para esta situación, pues para nosotros es un gusto poder entrevistarle y hablar de lo que ha logrado en esta extensión. Esperamos que siga adelante, doctor, y cuéntenos un poquito qué se ha logrado, qué cambios sustanciales se han logrado dentro de la extensión de El Carmen durante este año de gestión. Bueno, yo diría que se han hecho algunas cosas, ¿no? Pero lo más importante a mi modo de ver es haber unificado a mis compañeros docentes, a compañeros de la parte administrativa y estudiantes, ¿no? A mi modo de ver, eso es lo más importante hoy por hoy. La universidad, la extensión, goza de una armonía extraordinaria en todos los estamentos. Y después, bueno, se hizo obra, tengo que volver a decir, gracias a nuestro líder, el doctor Miguel Solórzano, cuando le comunicamos sobre la falta de aulas de clase, dispuso de forma inmediata la construcción de dos aulas totalmente equipadas. No teníamos baterías sanitarias, desde hace 30 años no se construía ni una. Y él dispuso que se construyan baterías sanitarias tanto en la planta central como en la planta experimental, ¿no? En la finca.
mire usted que no había internet en la planta experimental, en la granja. Y el doctor también conoció este problema que teníamos. Imagínese que universidad que no tiene internet no es universidad, ¿no? Y claro, nunca antes tuvo internet en la planta agrícola, nuestra finca, y se le puso internet. Hoy por hoy los estudiantes gozan de un internet banda ancha en todas las aulas de clase, en toda la finca, ¿no? Que eso nunca había visto antes. También se potenció, como le dije, la climatización de nuestra extensión, que no valía prácticamente las instalaciones eléctricas, y por el apoyo del doctor, los profesores, ciertas autoridades de acá al cantón, pudimos rehabilitar todo lo que es instalación eléctrica y poner a funcionar lo que es aire acondicionado, infocus y todo eso, ¿no? Cuando yo entré acá, faltaban todos los elementos electrónicos para la educación. Gracias a una actividad que hicimos todos los docentes, sin excepción, y todos los estudiantes, sin excepción, hicimos esa gestión y pudimos obtener lo que es infocus, lo que son copiadoras y todos los instrumentos que necesita la universidad. Hemos venido trabajando, eso sí tengo que recalcar, gracias al apoyo de nuestro rector. Sin el apoyo de él, no hubiese podido avanzar, incluso ya hasta me hubiese retirado, ¿no? Pero el apoyo del rector es incondicional, ¿no? Mi agradecimiento eterno por la oportunidad que me dio y espero y aspiro no defraudarlo. Perfecto. Rubén Hernán Andrade Álvarez dice, felicitaciones, doctor Temístocle, gran trabajo en un año como decano de nuestra facultad. También hay otro mensaje de Hugo A. Quintero, dice, qué buena la entrevista, excelente las respuestas del doctor. Y hay otro mensaje de Magdalena Bermúdez Villacrece, saludos cordiales, estimado decano, su colega decana, ¿no? Decano sí, de la extensión del Carmen, una de las extensiones más fuertes y entregadas a la ULEAM. Doctor, hemos hablado del plano físico, de cuánto se ha logrado. Para que una dirección o un decanato como el que usted maneja funcione también a la perfección, tiene que haber esa mística, tiene que haber ese deseo de que el director o quien está a la cabeza, lógicamente, una a ese conjunto de personas y logre canalizar las ideas. ¿Se ha logrado aquello también? Porque veo que la gente le estima mucho. Bueno, verá que lo que le decía hace unos momentos, el funcionario público debe estar con la predisposición a servir al público, a servir a sus compañeros. Es decir, uno no se puede creer dueño de la finca, uno no se puede creer el jefe de la extensión, no. Esta administración es totalmente horizontal, aquí todos somos iguales. El responsable soy yo como decano, pero aquí todos, cuando sale una resolución, una decisión, se hace un consenso de estudiantes, dirigentes, de profesores, de administrativos, y sale el consenso, ¿no? Sin creerme la autoridad, no, yo me creo compañero de ellos, ¿no? Porque algún rato yo soy transitorio en el decanato. Algún rato voy a salir del decanato y voy a regresar a los cubículos con mis compañeros, ¿no? Entonces, de pronto, eso fue el mecanismo que me dio la apertura de tener buenos amigos, buenos compañeros aquí en la extensión, ¿no? Y le decía hace un momento que ese creo yo que es la mejor obra que he tenido, el respaldo de mis compañeros, por la. De pronto uno tiene más errores que virtudes en la vida, ¿no? Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es tratar de ser buen ser humano. Y si cometo un error, no es con mala intención. Simplemente hay que tomar decisiones que de pronto resultan buenas o malas, ¿no? Perfecto, señor decano. Hablamos ahora del plano físico, hablamos de la empatía o de la unión que debe haber entre compañeros, pero ahora hablemos de cómo lograr que los estudiantes capten esas buenas ideas, que capten esa buena vibra, que capten el trabajo que los maestros están desarrollando. El pensum académico, ¿cómo está? ¿Se lo ha mejorado para que los estudiantes, lógicamente, puedan captar esas ideas? Bueno, sí, permanentemente se viene mejorando el pensum de estudio, ¿no? Hay rediseños que eso vienen en beneficio de los estudiantes para que el estudiante salga pues convenientemente preparado y vaya a competir a la sociedad y que vaya preparado a poner su negocio, su emprendimiento, ¿no? Pero sí se viene constantemente tratando de mejorar el pensum de estudio, ¿no? Perfecto. A futuro, ¿planes que haya tal vez dentro de la extensión de el Carmen de la ULEAM en Manabí? Perdón, no le escuché la pregunta. A futuro, tal vez hayan algunos planes que ya se estén, pese a que la situación que estamos viviendo es difícil, hay tal vez algunos planes que estaban ya en camino de generar otra situación en mejoras, lógicamente, de la extensión del Carmen.
Sí, verá, y de pronto soy reiterativo en mencionar al rector, el doctor Camino, ¿no? Creemos firmemente que el segundo semestre, el 22, vamos a tener una mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Por la situación económica difícil que atraviesa el mundo, Ecuador no es la excepción, y las universidades privadas, los estudiantes de la universidad privada van a tener que venir a la pública, ¿no? Y en base a esto venimos conversando con el doctor Camino, sobre la construcción de nuevas aulas, ¿no? Ya estaba planificándose la construcción de 16 aulas, 8 en la planta central y 8 aulas en la finca, ¿no es cierto? Porque los estudiantes nuestros, prácticamente allá hay una pasantía, los estudiantes hacen sus estudios ahí y practican ahí mismo en la finca. Les comento que tenemos cerca de 40 hectáreas en la finca, ¿no? Donde el estudiante se siente cómodo, tranquilo, porque tiene excelentes docentes y el área para practicar, porque eso es la base fundamental del estudiante de agropecuario, ¿no? Entonces esperemos que estas 16 aulas que venían, poderlas retomar una vez que cambie la situación difícil económica del país y poderlas construir, ¿no? Que ese sería el logro espectacular, ¿no? Nunca antes se construyeron 16 aulas, pero en la administración del doctor Camino sí va a ser posible, ¿no? Perfecto, yo soy testigo de ese trabajo que hacen en la finca. No estuve presente, pero mis compañeros, el director Víctor Chávez y mi compañero Carlos Cedeño, quien es el hombre de orquesta acá que maneja los equipos, estuvieron presentes allá y me tocó hacer algunas pastillas precisamente en cuanto al trabajo que vienen haciendo, las prácticas que hacen y todo aquello, y nos pareció excelente porque los estudiantes no solo que tienen la teoría, sino que la práctica la tienen a la mano y eso realmente es formidable. Telmo Hidalgo Barreto dice, saludos cordiales mi pana, felicitaciones por el excelente trabajo en la extensión del Carmen. Un abrazo. Gracias, amigo Telmo, amigo de hace 30 años, ¿no? Ya hace ya 4 o 5 años que no lo veo, la última vez nos vimos en Panamá. Ya vamos, nos encontramos ahí. Saludos a Telmo. Perfecto, decano. Hablando un poco del tema que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, ¿cuánto ha afectado tal vez a la planta docente, los amigos, a la familia, este COVID-19 en el Carmen? Porque también es uno de los cantones que ha sido seriamente afectada por esto. Perdón, me repite la pregunta, licenciado, que no le escuché bien. Perfecto. Le decía que, tomando en cuenta de la situación que está viviendo el país con el COVID-19, con el coronavirus, el Carmen no es ajeno a ello, entiendo que tiene algunos casos. ¿Le ha afectado tal vez a la planta docente, a sus compañeros, a la familia, a los amigos, a los vecinos tal vez? Bueno, no. Hasta ahora aquí no hay ningún problema en los compañeros docentes ni tampoco los compañeros estudiantes, porque incluso se hizo una encuesta preguntándoles, analizándoles si tenían algún inconveniente de salud y para qué. Hasta ahora estamos totalmente sanos, sin ningún malestar. Esperemos que esto continúe así, ¿no? Para que podamos retomar el 25 de mayo las clases, ¿no? Nos alegra muchísimo, mi estimado decano. La gestión liderada por el doctor Bravo se ha caracterizado por la optimización de recursos docente, lo que repercute directamente en la formación del estudiante manabita. Felicidades, lo dice Jorge Mendoza. Bueno, sí, ¿no? Mire usted que yo creo que el buen administrador es el que ahorra, ¿no? Y en eso siempre nos hemos caracterizado de ser, tratar de ser buen administrador, ¿no? Y ahorrar lo que más se pueda, ¿no? Perfecto. Doctor, estamos llegando a la parte final de la entrevista y no sé si algo se nos quedó en el aire, algo se nos quedó pendiente de poder exponerlo ante la comunidad universitaria que puede ver a través de la página ULEAN Ecuador. No sé si algo se nos quedó, nos gustaría que nos ayude en ese sentido, doctor. No, simplemente decirle a toda la colectividad universitaria que tenga fe, que tenga paciencia, que todo esto va a pasar y vamos a volver a la vida normal. Perfecto. Gracias, doctor Temístocles Bravo Tuárez, decano de la Extensión El Carmen, con quien hemos tenido el gusto de dialogar hoy y hablar sobre algunas temáticas en cuanto a la matriculación, pero también hemos podido dialogar con él sobre su año de gestión, que ha sido muy fructífero. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros también estamos despidiendo desde ULEAN Ecuador. Nuestro segmento de entrevistas será hasta el día de mañana, Dios mediante. Una excelente tarde.